Vale, chicuelos, ustedes lo pidieron y aquí estamos en Five Nights at Freddy's. Usted lo había jugado en un directo, pero nunca lo había traído al canal así, así es que espero que lo disfruten. Dependiendo del número de likes y el número de vistas, es si sigo jugando esto. Entonces, si tiene bastantes likes este video, voy a continuar. Así lo voy a hacer con los juegos que me pidan jugar. Voy a traer un videito probando a ver si a ustedes les gusta, a la mayoría les gusta. Si no les gusta tanto, ya no lo voy a traer. Entonces, vamos a hacerle así porque me han pedido un montón de juegos, pero pues este... Me habían pedido un juego de terror y este en especial, entonces vamos a empezar. Entonces ya me sé más o menos cómo empieza esta onda. Estamos aquí de noche además. Me voy a poner mi otro auricular porque yo sé que lo necesitaré. La primera noche es fácil en teoría, ¿no? Sí. Ya, cállate. Primera noche, no pasa nada en especial. Aquí parece que todo está bien, entonces no hay ningún problema. Se me olvidaba cómo... Tengo que apuntar muy bien porque... Lo que pasaba luego en los directos cuando jugaba esto es que... Luego hacía un poquito de fuera la pantalla y ya no podía cliquear donde veía. Entonces es un poco complicado de repente. Pero bueno, ahorita no pasa nada, entonces... Escuché que alguien cantó, pero pues en teoría Freddy no sale luego, ¿no? ¿O sí? ¿O sí sale luego? ¿Ok? ¿Siguen ahí? Creo que no hay de qué preocuparse, la primera noche es bastante fácil. Espero que sus oídos aguanten mis gritos, porque no sé cuánto vaya a gritar, pero estoy seguro que voy a gritar. Siguen ahí. Ay, esto se pasa bastante lento. 1:00 a.m. todavía y no pasa nada. Todo normal, suena mi celular, que debería estar apagado, no sé por qué está prendido. Escucho soniditos, pero... ¿Escuché soniditos? No debo revisar nada porque pues en teoría no... Nadie sale hoy, o sea, el día de hoy es como... Es como... Todo pasa correctamente. Aquí no... No pasa nada. Ahí está, ok. Que ya se me olvidaron los nombres de los personajes. Este no me acuerdo cómo se llama. Le vamos a decir conejo. El pato. Y el oso. Yo sé que muchos de ustedes se van a enojar porque diga... El conejo, el pato y el oso. Conejo, pato, oso. Conejo... Pato oso. 3:00 a.m. Ya deberían tener un poco más de actividad estos señores. El conejo sigue en la sala de fiestas. Alguien está cantando. ¿Ese era el zorro? Ok, tranquilo. Ya se fue el conejo. Ahí está el conejo. ¡Che conejo! ¡Hijo de tu mal dormir! Mientras podemos ver aquí los dibujos súper divertidos. Aquí el niño que está espantado porque le salió un conejo de un regalo. El oso que le está dando una flor a esta niña que está diciendo: ¡No, no me des nada! ¡Aléjate de mí, pedo ver! Ya se salió el pato. El conejo ya está cerca. Estoy gastando mucha pila, ellos. Y yo sé que están ahorita escribiendo en los comentarios: ¡Da, estás gastando mucha pila! Ustedes tranquilos. Esto ya me lo sábanas. La boquilla de la pata. Tenemos la mitad de la pila, hijo. Tengo para abrir y cerrar la compu cuantas veces quiera. Abrimos y cerramos la compu. Ya. Este ya está aquí al lado. Hay que tenerle más cuidado a este. Creo que este es el único que hay que tener cuidado ahorita, al conejillo. ¡Conejillo! ¡Conejillo, patón! ¡Uy! ¡Uy! Pensé que... No funcionaba el click. No funcionaba el click. Ahí sigue. Ok, tranquilo. La pata sigue ahí. Sigue ahí, conejillo. Es de esos vendedores insistentes que no saben cuándo decir está bien ya. Este no se va a mover. Esta pata tal vez un poquillo. Que no sabe que tengo 35% de batería. Ya está. Ya se fue. ¿A dónde se fue?
No lo sé. Ya estaré escuchando y leyendo sus consejos, ¿eh? Ya estaré escuchando y leyendo sus consejos. Nadie, ya. Ya pasamos esta noche desperdiciando un montón de batería porque así nos gusta jugar a nosotros. Uy. ¿Y la pato conejo? Ahí está el conejo, entonces la pato. ¿La pato? ¿Y la pato? Nada más que la pato se me fue, se me escapó, no sé dónde está. Vamos, vamos. ¡Oh! ¡Primera noche completada! ¡Sí! ¡Uf! Perfecto. Segunda noche. ¡Ay! Me voy a mantener quieto hasta la 1 de la mañana. Bueno, no. No me voy a esperar tanto, ya el conejo ya está afuera. Conejillo, ahí está Foxy, ok. Ahora hay que preocuparse de Foxy. Ese es fácil, o sea, la veo que ya no está. La escucho que corre. Hace como ta, 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 ta. Y ya, cierro la puerta, ya, estuvo. 1 de la mañana ya, por favor. 1 de la mañana. Ahí está, 1 de la mañana. 1 de la mañana. Todos están correctos, perfecto. ¿Escucho ruido? Me van a escuchar gritar, pero cañón. No hay nada. Ya me habían dicho. Aquí está el otro mono. Ya me habían dicho qué cámaras eran las importantes de revisar. Ya me habían dicho. Pero estoy seguro que me van a decir para las próximas noches cuáles son las cámaras que necesito revisar sí o sí. Porque ahorita estoy revisando todo a lo tonto. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Foxy sigue ahí. Estos señores vienen acá. Tengo que estar pendiente del conejo. Conejo azul morado. Muy tarde, 2 de la mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana. Perfecto. Ya se fue el señor. No, ahí sigue, yo creo. Ahí sigue. Nada más vamos a revisar que estos estén acá. Y a Foxy, ok, ya se fue. Ya se fue, perfecto. Uf, ahorramos un poquito de batería. Yo creo que ahorita no va a pasar nada hasta las 3 de la mañana, ¿no? Ya se fue, ok, ahí están, perfecto. Es más, ni voy a tocar el mouse. Así voy a jugar. A partir de ahorita, así voy a jugar. Bueno, ya. Estuvo bueno, eso. Te da su máquina. Estuvo bueno el chiste de edad. Pero ya pasó de moda. ¿Se movió otra vez? Sentí que se movió, pero creo que no. Esperamos a las 3 de la mañana para hacer algún movimiento, yo creo. 62% queda bien de batería, ¿no? Queda suficiente batería, yo creo. 61% queda bien de batería. 3 de la mañana, ok. Ahora sí, hacemos movimiento. Estos siguen acá. Perfecto. Es un trabajo que puedes hacer en cuarentena. Imagínate, ese trabajo lo puedes hacer en cuarentena. Porque estos señores no se pueden contagiar de ningún virus. Bueno, lo que tengan tal vez sí es un virus, ¿no? Es el virus diabólico. Escuché algo por ahí, pero no estoy seguro. Ya se está saliendo Foxy. Hay que tener cuidado de Foxy nada más. Cuando venga el bien, se corre por la izquierda. Eso sí me acuerdo que ustedes me repetían. Foxy viene por la izquierda. Por la izquierda viene Foxy. ¡Foxy! ¡Ahí viene Foxy! ¡Ciérrale la puerta! Ahí está el Bonnie. No, creo que no era Bonnie. Creo que era... Ya se salió la pata. Ya se salió la pata. Ya casi son las 4 de la mañana, ¿eh? Ahí sigue Foxy. Ok. Ya se salió la pata. La pata anda ahí. Ya son las 4 de la mañana. Sí, tengo la mitad de batería. Esto es pan comido. La segunda noche también es pan comido. Vale, perfecto. 4 de la mañana, perfecto. Foxy está en su lugar. La pata anda por ahí. Sinceramente no me interesa dónde está la pata. Es que la segunda noche es fácil. La segunda noche es fácil, yo lo sé. Tranquilo. Y alguien se está acercando.
Alguien se está acercando. ¿Le cerramos la puerta? Ok, tranquilo, da. Le cerramos la puerta. 4 de la mañana, ya casi son las 5. Ya casi son las 5. ¿Ya se fue? Vale, ya se fue. Venga, venga. Ahí escucho bastante ruido, ¿eh? Escucho bastante ruido. Tengo que subir un poco más el volumen de esto. Ahí viene corriendo Foxy. Tres toquidos y se va. Ahí viene la pata. Pero ya son las 5 de la mañana. ¿Sabes qué, pata? Ya te la pelaste. Chicuelos, ¿pasamos esta noche, sí o qué? Ya se fue. Vale, ya se fue. 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya está todo. A todo lo que da. Aquí está la pata. Es que la pata no me acuerdo cómo era. ¿Qué sonido hace? ¿Se aparece acá? ¿Le tengo que cerrar? No va. ¿Ok? ¡Sí, señor! Y vamos a dejar el videito con estas risas de niños hasta acá. Vamos a dejar el videito hasta acá. Si quieren más de esto, coméntenme acá abajo. Quiero más de FNAF. Quiero otro capítulo de FNAF. Y me van a dejar un montón de likes en este videito para que yo siga con la tercera noche, ¿vale? Si es que a ustedes les divierte esto, espérame tantito, ahorita te contesto. Espero que se hayan divertido con este gameplay de FNAF. Si quieren más, ya saben, a reventar el botón de likes y de comentarios, ¿eh? Nos vemos hasta la próxima, chicos. ¡Bye!